esta mañana vamos a ver cinco principios, ¿sí?, que nos van a ayudar a entender cómo es esta guerra, cómo es que el diablo nos quiere ganar. Ahora, ¿querés destruir tu familia? Deja que el diablo te gane. Deja que gane. Si no, lucha. Lucha para que no lo haga. En primer lugar, el peligro es real. Fíjense ahí en Efesios, voy a mostrar mucho en la Biblia, y vamos a estar leyendo bastante, y en Efesios capítulo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? No es una batalla en la cual vos tirás una bomba o agarrás un cuchillo o una ametralladora. No, no, no. Es una batalla contra, dice, contra las huestes celestiales, dice, que no es de carne, no es de sangre, sino contra principados, contra potestades. Esto no es una guerra física. Es otro tipo de guerra. Es otro tipo de guerra totalmente diferente. Por eso es que el diablo va a querer que parezca un cuento de fantasía, como el de Caperucita del Lobo, como Blanca de Nieve y los Siete Enanitos. Él va a querer hacer que vos y yo pensemos que el diablo no existe, que el diablo solamente es algo imaginario de la religión. ¿Para qué? Para asustarte. Déjame decirte algo, el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? ¿Porque quería asustarnos? No, porque es algo real, existe. Entonces Él nos quiere advertir de que estamos contra un enemigo, que hay alguien que nos quiere ganar, nos quiere derrotar, y es real. El diablo no es como el hombre de la bolsa de Capuano. Si yo no comía la comida, te voy a decir, comé la comida porque si no te vine a buscar el hombre de la bolsa. No, 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 no. El diablo existe. Y el diablo está acá. Entonces, fíjense qué importante es que vos y yo podamos entender que no es un cuento. 55 veces aparece el nombre de diablo en el Nuevo Testamento. Y un montón de veces tiene más nombres que después lo vamos a ver. Pero fíjate lo importante que es para Dios de que vos y yo entendamos de que el diablo existe. No es un cuento de fantasía, ¿no? Como decíamos, sino que es algo real. Ahora, ¿sabes qué? Es una guerra. Porque dice ahí el versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una guerra, es una batalla que vos y yo tenemos que pelear todos los días. Ahora, ¿ustedes piensan que estoy vestido así por bien para la guerra? No, no estoy bien. Miren cómo tenemos que estar. Tenemos que estar preparados. Nadie va a la guerra como este muchacho, ¿sí? Que miren lo que lleva. Una mochilita para hacer un ping. Nadie va a la guerra así. ¿Sabes por qué? Porque el diablo se va a hacer un ping con él. Esto es una guerra. Es una guerra que vos y yo tenemos que luchar. Ahora, no es cualquier tipo de guerra, porque dice que es una guerra espiritual. Dice que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una guerra espiritual, donde vos y yo estamos involucrados. Donde vos y yo tenemos que pelear día a día. ¿Cómo es tu vida? ¿El diablo te ataca? ¿Sentís que el diablo quiere que ganar esa guerra espiritual? Capaz que vos me decís, mira, yo la verdad nunca sentí que el diablo hizo algo en mi vida. La verdad, a mí no me pasa nada, me va todo bien. Y las cosas que suceden son porque pasan por casualidad. Ahora, yo te quiero decir una cosita. Si no estás peleando esta batalla espiritual, puede ser por dos cosas. Primero, porque nunca hayas conocido a Cristo como tu Salvador. Porque el diablo va a pelear con nosotros los que un día hemos conocido a Cristo que hemos conocido a Cristo y lo hemos aceptado en nuestro corazón, no para sacarnos la salvación, sino para sacarnos el gozo de la salvación. Y vivimos totalmente deprimidos pensando que nosotros podemos vencerlo. Por eso, si nunca te pasó o no te pasa esas cosas, es porque tenés que revisar tu salvación. La otra es porque no estás haciendo nada para Dios. Venís
te sentás y te vas. El diablo, ¿sabes qué? Eso es lo que él busca. Que vos no des folletos en la calle. Que vos no invites a nadie a un grupo pequeño. Que vos no invites a nadie a la iglesia. Que vos no vengas a alabar. Que vos no vengas a escuchar la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, si no tenés lucha espiritual, es porque no estás haciendo nada para Dios. Entonces el diablo que dice, ¿para qué voy a gastar tiempo en estas personas si está en el estado que yo quiero? Voy a agarrar a este, que este sí quiere leer la Biblia, este sí quiere conocer más de Dios. A este lo voy a hinchar, a este lo voy a estorbar para que no crezca. A este lo voy a probar para sacarle su gozo, para ver si realmente confía en Dios. Después, más adelante, vamos a ver la obra, el trabajo que hace el diablo. Pero te das cuenta, él está acá. Allá afuera ya los tiene a todos acá en su mano. Ya los maneja como él quiere. Pero él quiere que vos y yo perdamos esta guerra espiritual. ¿Querés destruir tu familia? Deja que el diablo te haga. Dale lugar. ¿Querés luchar? Bueno, primero tenemos que entender que el enemigo es real, que esto es una batalla real. En segundo lugar, el enemigo es poderoso. Fíjense ahí en Efesios capítulo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solo él es real, sino que él tiene un poder tremendo. Fíjense. Le voy a leer cuáles son sus nombres que aparecen en la Biblia. Tiene un montón de nombres. A ver, ¿alguno sabe qué nombre tiene? Satanás, Diablo, Lucifer. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Saben qué vi hoy en la tele así, rapidito, cuando venía hoy? Que hay una serie que se llama Lucifer. Así, abiertamente. Antes uno en mi época decía, mirá qué vivo, qué diablo. Está encubierto. Ahora ya no se encubre más, ya lo hace abiertamente. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre? El acusador, muy bien. ¿Qué más? El gran dragón, la serpiente antigua. Muy bien. Son todos los nombres que aparecen. El tentador, ¿sí? Príncipe de este mundo, príncipe de los demonios. Mirá contra quién estamos luchando. Contra alguien que tiene poder. ¿Saben qué? Dios le dio el poder al diablo sobre este cosmos, sobre esta tierra. Él domina las cosas. Él domina las cosas que suceden. Pero ¿sabes qué? Con el permiso de Dios. Dios permite que las cosas sucedan, pero muchas veces utiliza al diablo para que las cosas sucedan. Pero siempre, siempre, él tiene que pedir permiso a Dios. Siempre. Él es un ser creado con poder, pero no es más poderoso que el Creador. Él tiene el poder para hacer un montón de cosas en este mundo. Es alguien poderoso. Y no te lo digo para asustarte. Te digo para que entiendas que estamos contra un enemigo que realmente tiene poder. El diablo, ¿te imaginas si te apareciera así? ¿No? ¿Sabes qué? Nunca se va a aparecer así. Él nunca se va a mostrar como realmente es. Todos nos imaginamos que tiene cuernitos rojos con la cola y el tridente. No, el diablo no es así. El diablo es un ángel de luz. Él puede ser el ser más hermoso. De hecho, lo era un querubín. Pero él no se va a presentar de la manera que nosotros pensamos. Él se va a presentar como un ángel de luz. Su poder. Vamos a ver algunas cosas de su poder. Vamos a buscar ahí en Lucas. Capítulo 4. Versículo 6. Fíjense qué interesante. Acá estamos hablando acerca de la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? ¿Sí? Y fíjense lo que dice el versículo 6. Y le dijo el diablo, ¿sí? El diablo hablándole a Jesús. O sea, es algo real. El diablo existe. Jesús estuvo con el diablo. A ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. O sea, él tenía toda la potestad, toda la gloria en este mundo.
es alguien muy poderoso. Tiene todo el poder sobre el mundo. Fíjense también ahí, otro pasaje, en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, o sea, del poder que Satanás, de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor Jesús está hablando de Satanás y está explicando de que nosotros tenemos que ganar a las personas que están perdidas, que están cegadas por el poder que tiene el diablo. El diablo tiene el poder sobre los pecadores, sobre este mundo. Fíjense qué más dice ahí. En Job, capítulo 1. Esto es impresionante, ¿eh? Job, capítulo 1, versículo 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tus manos, solamente no ponga manos sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Sabes qué? Satanás había presentado delante de Jehová, delante de Dios, y le dijo lo siguiente: ¿sabes por qué Job te sirve? ¿Sabes por qué Job te adora? ¿Por qué Job te ama? ¿Por qué Job te sirve? Porque tiene todo. Déjame a mí que vas a ver que te va a negar. ¿Y qué dijo Dios? Dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Él perdió todo, perdió su casa, perdió sus siervos, perdió sus posesiones, perdió todo. Esa fue la obra que hizo el diablo. ¿Quién le permitió? Dios. Les vuelvo a repetir, no es para asustarnos, es para que entendamos y seamos conscientes del poder que tiene el diablo. Fíjense, Pablo, yo lo voy a mencionar nada más ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice que le fue dado un aguijón por el diablo, que el diablo le dio un aguijón. ¿Sabes por qué? Fíjense, Pablo, uno de los más grandes apóstoles que tuvimos. ¿Sabes por qué? Satanás le dio un aguijón, el diablo permitió que Satanás le ponga un aguijón en la carne para que no sea grande. Léalo después. Para que no sea grande. Dios utilizó al diablo para trabajar en la vida de Pablo. ¿Sabes qué? Es un enemigo poderoso. Un enemigo con tremendo poder. Su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hace el diablo? ¡Ah! Acá tenemos bastante. Te voy a nombrar algunas cosas acá que tengo anotado. Tienta, pervierte la verdad, se opone a los propósitos de Dios, utiliza muchos disfraces para engañar, estorba el evangelio, crea duda, negación y confusión, crea queja, ciega a multitudes de la verdad, busca destruir la fe, busca desacreditar a Cristo, hace el pecado atractivo. ¿Te suenan esos? Trata de destruir familias. Le da al mundo otros evangelios y otras religiones. Trata de desacreditar a la iglesia. Terrible. Fíjense todas las cosas que hace. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Final del versículo 11 dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? La Biblia nos exhorta a que podamos estar firmes, firmes contra el trabajo que hace el diablo. En Isaías 14, 14, este es el trabajo que mejor le sale al diablo. En Isaías 14, 14, ¿sí? Habla que dijo Satanás cuando era querubín, seré semejante al Altísimo. Ese es el principal trabajo
trabajo que el diablo hace hoy en día. Parecer que las cosas son iguales, pero no lo son. Él quiso ser como Dios, no, él quiso ser semejante a Dios. Él sabía que no lo iba a poder hacer como Dios, pero sí semejante a Dios. Y ahí empezó todo su ministerio, su vida. En Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan cuando se encuentra con Eva? Le dijo: sabe Dios que cuando comas del árbol, del fruto, que está prohibido, ¿qué le dijo? ¿Vas a ser Dios? No, serás como Dios. Serás como Dios. Otra vez, el mismo concepto. Lucas 4, como leíamos ahí, cuando el diablo tienta al Señor Jesús, le tienta de tres formas. Una es que darle provisión, reconocimiento y poder. Y lo que le está ofreciendo es ser como el Padre, sin pasar por el sufrimiento. El diablo nuevamente quería engañar a Jesucristo, diciéndole: mirá, vos podés ser todo esto sin pasar por el sufrimiento. Pero el Señor Jesús sabía que tenía una misión, algo que hacer, que era morir por todos nosotros. Claro que era digno de tener todo eso y mucho más, pero no era el tiempo. ¿Te das cuenta? Es parecido, pero no es igual. Eso es lo que hace el diablo. El diablo va a tratar de que vos tomes decisiones con cosas que son parecidas, pero que no es igual, no es lo mismo. Va a hacer de que vos tomes decisiones de qué tipo de trabajo vas a tener, que no está mal trabajar, y obvio que tenemos que trabajar, pero ¿vas a ser esclavo de ese trabajo? ¿No vas a poder ni asistir a un grupo pequeño, ni venir los domingos a la iglesia, ni leer tiempo para leer tu Biblia? ¿Te das cuenta que es parecido, pero no es igual? ¿Te vas a estudiar una carrera que realmente te sirva a servir a Dios con eso? ¿O solamente te sirva para ganar mucho dinero? No es igual. Es parecido. Y ese es el trabajo que hace acá adentro. Ese es el trabajo que hace con nuestras vidas. Fíjense esta chica. Nunca el diablo te va a mostrar esto. Un coma alcohólico, pero sí te va a mostrar esto. La diversión. ¿Te das cuenta qué vivo que es? Él no te va a decir: mirá, tomá, no pasa nada. ¿Vieron los cigarrillos, el paquete de cigarrillos ahora como vienen? Tenía imágenes de eso, no lo quise poner porque son terribles. Todo lo que produce el cigarrillo. Pero nunca te va a decir esto. Nunca te va a mostrar esto. Sino que te va a mostrar esto. Ahora, fíjate qué vivo que es, porque si te viene a ofrecer algo a vos, que conociste a Cristo, que conocés de Dios y que seguís buscando conocer a Dios, es obvio que vos le vas a decir: no, no voy a fumar, eso está mal, no voy a tomar. ¿Sí? Pero te va a ofrecer otras cosas. Y es ahí donde va a empezar a entrar y a ganar terreno. Con cosas parecidas, no iguales. En tercer lugar, el compromiso es clave. Fíjense ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es mi decisión, es mi compromiso, ¿sí?, de tomar la armadura de Dios, de vestirme la armadura de Dios. Ahora fíjate que es un mandato, no es una opción. No es algo que si querés hacerlo, si no, 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 no. En esta guerra espiritual, en esta batalla que tenemos contra el enemigo, es clave que vos y yo nos comprometamos a vestirnos de la armadura de Dios. La única forma en la cual vos y yo vamos a poder no dejar que el diablo gane es teniendo la armadura de Dios. La única forma que vos y yo vamos a poder ganar es estando completamente vestido de la armadura de Dios, que más adelante les voy a leer todo lo que significa. Pero es un compromiso que tenemos que tomar. Tal vez hoy nunca entendiste, decís: Juan, yo no entendía que era una guerra espiritual. Yo escuché del diablo, pero nunca me imaginé que hacía todo esto. No sabía que tenía tanto poder. No sabía de que el trabajo que él hace. Pero es crucial, es clave, que vos y yo podamos vestirnos, ¿sí? Dice el versículo 10: fortaleceos
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en qué? En el gimnasio, en tus fuerzas, no, en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fijate vos, entendés esto. Vos no vas a poder vencer la guerra espiritual con tus capacidades, con tu conocimiento teológico de la Biblia, no. No lo podés hacer, vos podés saber un montón de la Biblia. ¿Sabés cuántos teólogos, cuántos pastores han caído, han sido pisoteados por el diablo? Porque no entendieron que la fuerza no viene de ellos, sino que viene de quién. De Dios. De Dios. Hay un versículo ahí. Ah, antes, miren qué interesante. En el original dice, robustecerse con el vigor de la fuerza que presta el Señor. Este pasaje dice eso en el original. Robustecerse. Algunos estamos robustos por otra cosa, ¿no? No por el poder de Dios exactamente. Pero la idea es que vos puedas crecer, que te puedas ser fuerte. ¿En qué? ¿En el gimnasio, en la pesa, en tanto hábito? No, no. En las cosas espirituales. En la oración, en la lectura de la palabra, en aprender de Dios, en la escuela bíblica, en un grupo pequeño, los domingos. En orar unos por otros. Es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos. En orar como familia, como esposo y esposa, orar con tus hijos. Es ahí donde tenemos que fortalecernos. ¿Para qué? Para que el diablo no nos gane. Porque el diablo nos quiere ganar. Ahí le decía, en 1 Juan 4:4, acá lo tengo, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, el diablo. ¿Pero quién es mayor? El que está acá. Dios, Jesucristo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. ¿Qué dice pues? Resistid al diablo. No dice enfrentalo, reprendelo, pegale. No, no, no dice eso. Dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y orar de vosotros. Fíjense acá en Efesios capítulo 6, versículo 11, la última parte dice: para que podáis estar firmes. Versículo 13, la última parte: y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Firmes. Vos y yo no tenemos que hacer nada para, no tenemos que enfrentarnos al diablo. Es un concepto totalmente equivocado que el diablo mismo lo sembró dentro de la iglesia. Hay un montón de iglesias que expulsan demonios y que se enfrentan al... No, no tenemos que enfrentarnos. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar firmes, someternos bajo la autoridad, el poder y la fuerza de Dios y resistir, nada más. Nada más que eso. Ahora, es muy difícil resistir al diablo si no te sometes bajo el poder de Dios. El diablo nos quiere ganar, pero tenemos que estar firmes. Firmes. ¿Saben que en Judas capítulo, en Judas, versículo 9 creo que es, hay una situación donde el arcángel Miguel, ¿sí?, se enfrenta a Satanás por el cuerpo de Moisés? Y el arcángel, que tiene mucho más poder que nosotros, ¿sabe qué dijo? Que Dios te reprenda. No se enfrentó al diablo. Nosotros con esta guerra espiritual no es que tenemos que ir a pegar al diablo, no, hermano, tenemos que fortalecernos en Dios. El diablo va a tratar de ganarnos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Buscar a Dios en oración, en leer la palabra, en la comunión, en orar unos por otros, en el crecimiento, en las decisiones que voy tomando. Eso van a afianzar tu vida. ¿Querés destruir tu familia? No hagas eso. El diablo te va a ganar. El diablo te va a ganar. En cuarto lugar, la ayuda está disponible. Fíjense ahí, Efesios capítulo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado
pies y con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? La ayuda está disponible, depende de vos. Depende de cuál va a ser tu compromiso. Acuérdate que es clave. Pero es interesante ver que dice, tomá solo lo que necesitas de la armadura de Dios. ¿Dice así? No. Dice que tenés que tomar toda. Toda la armadura. No puedes tomar solo la parte que a vos te parece o la parte que a vos más te convenga. No, tenés que tomar todo. Toda la armadura de Dios. Yo les voy a leer en forma rapidito, porque es importante que entendamos cada uno de los significados. Fíjense, cinturón de la verdad. Los soldados antiguos usaban una túnica que era suelta. ¿Sí? Miren, ahí busqué algunas cosas para que vayan viendo. ¿Sí? Como la mayoría del combate en ese tiempo era uno a uno, mano a mano, una túnica suelta era peligrosa. Un cinturón era necesario para ajustar todas las partes sueltas como preparación para la batalla. El soldado debía fijarse que no le quedaba nada suelto su ropa. De la misma manera nosotros debemos examinarnos y ajustar todas las partes sueltas de nuestra vida con el cinturón de la verdad. Me habla de la integridad, de la verdad de lo íntimo. La idea es de un compromiso sincero, de lucha sin hipocresía, con disciplina y devoción para alcanzar la victoria. La coraza de justicia era la parte de la armadura que protege el torso, el pecho, ¿sí? Esto es muy importante porque protege todos los órganos vitales para la vida. Este era uno de los elementos más pesados y fuertes. Justicia y santidad es una característica de Dios. Esa vida diaria en santidad y comprometidos a vivir en obediencia a Dios protegerá esas áreas que el diablo quiere atacar. El compromiso de vivir en justicia me llevará a guardar mi corazón con fuerza. La falta de santidad hace lo contrario, dejará que esas partes vitales del cuerpo vulnerable ataque el enemigo. El calzado de los pies con el apresto del Evangelio. Los soldados romanos usaban botas especiales con clavos para poder afirmarse en el suelo, como unos tacos de fútbol, como unos botines, ¿no? El Evangelio de la paz es lo que nos da paz con Dios, porque somos perdonados y podemos arraigarnos en el poder de nuestros pies firmes en el perdón que encontramos en el Evangelio. El escudo de la fe. Este escudo no era esos escudos redondos que vemos en las películas, sino esta palabra escudo también es utilizada como la palabra puerta, literalmente. Estos escudos eran pesados como una puerta. Estos escudos eran puestos uno al lado del otro y lo ponían al frente de los soldados. Y aquí entran de nuevo en escena los calzados del Evangelio, porque necesitaban esos zapatos para afirmarse en el piso cuando sostenían esos escudos, para estar seguros. O sea, ellos no se iban a ir a ningún lado, el escudo era pesadísimo y los calzados clavados en el suelo, el concepto de estar firmes, porque era eso lo que le iba a ayudar ¿a qué? A resistir contra los dardos de fuego que tiraba el enemigo, contra los dardos de fuego que tira el diablo. Todos los días debo recordar lo que significa el Evangelio para mi vida, recordar lo que Dios hizo para mí, lo que me perdonó, lo que nos regaló y sus bendiciones diarias. La fe torna inofensivos todos los ataques del maligno. Este versículo también dice que usemos este escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Debemos usar el escudo para apagar todos los dardos de fuego con que entre un solo dardo de fuego, toda la casa se prenderá fuego. Un solo dardo. El diablo te tirará muchos dardos de fuego, sabiendo que tú dejas entrar uno, si vos dejas entrar uno, te destruirá. Por eso debemos mantener el escudo de nuestra fe bien fundamentado en Cristo para nuestro hogar, para que nuestro hogar no se prenda fuego. El yelmo de la salvación. El yelmo era lo que se colocaba en la cabeza, el casco,
El diablo sabe que no te puede sacar la salvación, entonces ¿qué va a hacer? Va a jugar con tu cabeza. Confundirte, decir que tu salvación se pierde, que no eres valorado por Dios, que Dios no, nunca te va a usar. El diablo querrá plantar dudas en tu mente. Por eso debes usar el yelmo o casco de nuestra seguridad de salvación. El diablo empieza a sembrar miedo en la cabeza para que nunca sirvamos a Dios. La espada de la palabra. Podemos pensar que acá se refiere a la espada grande. No, sino se refiere a una daga o machete. Es la misma palabra utilizada en Hebreos 4 como bisturí. La espada de la palabra es ese bisturí que entra en lo profundo del corazón para sacar lo bueno y malo. La palabra de Dios es un arma defensiva para las personas que la quieren utilizar. Cristo usó versículos de la Biblia cuando fue tentado por el diablo. Dios nos pone una espada en la mano y nos capacita para usarla. Qué importante que es utilizar toda la armadura de Dios. Fíjense para qué servía cada una de las cosas. Tal vez fue un poco denso pensar leyendo, pero es importante leer y entender de que tenemos que usar todas las armaduras de Dios. Y ahora sí, ya con todas las armaduras de Dios estamos listos. ¿Para qué? ¿Para enfrentarnos al diablo? No, para resistirnos, para someternos bajo el poder y la fuerza de Dios y resistir. Pero fíjense otra parte importante, el versículo 18 dice, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Un guerrero no solo se prepara para resistir, sino que se prepara para orar. Cada vez que vos tengas que tomar una decisión, que vos tengas que definir algo en tu vida, que tengas duda, que tengas miedo, que estés angustiado, que te sientas que no servís para nada, que no tengas valor, que estés enfermo, tenés que orar. Tenés que orar, porque son tiempos de guerra, tiempos de guerra espiritual donde el diablo en esos momentos somos muy vulnerables. En esos momentos donde por ahí dejamos nuestro escudo de lado porque es muy pesado para llevarlo. Pero es ahí donde tenemos que orar y lo tenemos que hacer unos por otros. ¿Oraste por tu hermano alguna vez? ¿Preguntaste qué dificultad está teniendo? ¿Le preguntaste por qué puedo orar por vos esta semana? La oración es importantísima. Por último, la victoria es nuestra. Esta es la parte que más me gusta. Y acá sí que voy a leer Romanos capítulo 8. Vamos ahí a Romanos. Y terminamos con Romanos. Estoy transpirando porque tengo calor, no porque me olvidé el mensaje. Romanos 8. ¿Sabés qué? Me encanta este pasaje. Fíjense lo que dice. Dice, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el diablo acusaba? ¿Pero quién nos va a acusar a nosotros? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Terrible. Tenemos una lucha, tenemos una batalla. Pero nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Y vos sabés que vos sos vencedor no por lo que vos hiciste, sino por lo que hizo Dios, que fue enviar a su único Hijo, a Jesucristo, a morir en una cruz por cada uno de nosotros.
¿Sabés que encontré una imagen que me encantó? Miren esto. El mundo nos ve así. Por ahí, con gorritos, sin gorritas, pero una persona leyendo la Biblia. Pero no sabe que atrás de todo esto hay una batalla espiritual. Una guerra. Donde el diablo, ¿qué hace? Te tira los dardos, ¿sí? Para prender fuego tu familia, tu hogar. Tu familia tiene que estar firme en Dios. Si tenemos hombres de Dios, cabezas de familia comprometidos con Dios, queriendo crecer y cambiar cosas en su vida, el diablo se va a ir. Pero se va a ir a atacar a tu esposa. Y si tenemos mujeres de Dios que oran por su esposo, oran por su familia, oran por sus hijos, velan por la vida de su familia, el diablo va a huir. Pero va a ir a tus hijos. Y si no tenemos hijos que quieran resistir, que quieran someterse bajo la fuerza y el poder de Dios, el dardo va a entrar por ahí y se va a prender fuego toda la casa. Pero si tenemos hijos que quieran servir al Señor, que amen a Dios como ven que su papá y su mamá lo hacen, y como se comprometen con Dios y sirven a Dios en la iglesia, ellos van a hacer lo mismo. ¿Y el diablo qué va a hacer? Ahora, tenemos una guerra espiritual. Es algo real. El diablo tiene poder y tiene un trabajo que hacer. Depende de vos y yo el compromiso. El compromiso es clave. Si te vas a fortalecer en Dios o vas a seguir siendo débil. La armadura de Dios está ahí disponible. Tenemos que usar todo, no podemos usar solamente una parte. Porque si vos usas solo una parte, el diablo sabe por dónde le tiene que atacar. Si no usás la coraza, te va a atacar por ahí. Si no usás el casco, te va a atacar por ahí. Si no usás el yelmo, la espada, los calzados, el cinturón, por algún lugar se va a tener que meter. Por eso es clave que usemos todo. ¿Sabes qué? La victoria ya la tenemos. No sé qué estás pasando. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué problemas tenés? O si el diablo te está ahí atacando y vos estás resistiendo. Bueno, te quiero animar a que sepas de que tenés que resistir. Tenés que estar firme. Aferrate a Dios. Busca a Dios. Leer la Biblia. Compartir con otros hermanos. Asistir domingo a la iglesia. No le des lugar al diablo. Porque el diablo nos quiere ganar. Oramos. Me gustaría que cada uno pueda, ahí en el silencio de su corazón, pueda pensar en todo lo que estuvimos leyendo, todo lo que estuvimos hablando en la Biblia, y que pueda hacer un compromiso delante de Dios, porque esa es la clave. Estar comprometidos delante de Dios, no delante de la iglesia, de los pastores, de los líderes, no, delante de Dios. Esto es un asunto entre nosotros y Dios, entre vos y Dios, para que realmente pueda estar comprometido, fortalecerte, buscarlo, tomar de sus fuerzas para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Tenemos disponible la armadura de Dios, tenemos que comprometernos a tomar toda esa armadura, para no dejarle ningún lugarcito, ningún hueco en el cual los dardos del diablo puedan entrar. Porque si un dardo entra, se prende fuego toda la casa. Hoy es el día de comprometerte con Dios. Hoy es el día en el que tenés que empezar a entender de que esto es una guerra espiritual y que el diablo te va a ganar. Si vos luchás con tus cosas, te va a ganar. Hoy es el día en el que tenés que comprometerte en conocer más de Dios, en servirlo, en ser un instrumento útil, santo y agradable a Dios. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque a través de ella tú nos desafías a nosotros a cómo tenemos que cuidar nuestro hogar, nuestra familia. Sabemos, Dios, que tenemos un enemigo muy poderoso que es el diablo, que va a querer entrar para destruir nuestros hogares.
que va a querer entrar, Dios, para prender fuego, Dios, nuestra familia. Pero Padre, queremos fortalecernos en ti. Queremos tomar las fuerzas que tú tienes, Dios, para poder vencer al enemigo. Queremos tomar de toda la armadura, Dios, que tú nos ofreces, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios. A cada padre, a cada madre, a cada joven, para que podamos comprometernos, Dios, a poder conocerte más, a poder crecer, a poder cambiar, a poder tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. Decisiones que a ti te agradan. No cosas parecidas, sino lo que tú quieres. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.